Y hola, ¿qué tal? Los saluda Doxativa y les traigo una noticia el día de hoy y es sobre Santa Mónica Studios y el God of War. Bueno, pues en una entrevista que dieron muchos productores de Santa Mónica Studios, hablaron sobre la, sobre les preguntaron sobre el, bueno, el God of War y si podría salir un uno para el PlayStation Vita y para el iOS o iOS, como quieren decirlo. Bueno, pues ellos dijeron que por el momento no, pero si alguien se siente en la mesa con ellos y lo discute, tal vez pueden hacer un nuevo God of War, ¿no? Bueno, un God of War exclusivo para el Vita o el iOS o iOS. Bueno, pues hace tiempo también se rumoreaba de que el God of War 4 iba a salir para el Vita. Inclusive, que sí, prácticamente que estaban trabajando en eso y demás, pero yo jamás mencioné esa noticia debido a que no tenía fuentes fidedignas, ¿no? Que me dijeran, oye, ¿sabes qué? Mira, aquí está, tal, tal, no. Se decía por ahí, pero no la comenté. Pero ya después de este comentario que hizo la gente de Santa Mónica, creo que no, no sé, más que todo no, es falso. No va a venir God of War para el Vita, bueno, el 4 por el momento. Así que habrá que esperar, así que de repente en un futuro, no, si viene God of War para el PlayStation Vita y para el iOS, o iOS, como que mierda quieran decirlo, porque cada país lo dice diferente. Así que me despido, fui Dux, activa noticia corta y precisa sobre God of War, y nos vemos hasta la próxima, y esperemos al menos un God of War en PlayStation Vita, ¿no? Al menos, ¿no? Nos vemos hasta la próxima, chao.